Juan capítulo 21. Si usted ve que su hermano o su hermana busca a Juan, en el Antiguo Testamento, ore por su hermano o su hermana. Ponga la mano y ore por su hermano o su hermana. Juan capítulo 21. Vamos a leer los versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Juan capítulo 21, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vamos a orar. Bendito Dios, tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu gracia caen sobre nuestra vida cuando estamos metidos en el hoyo de la desesperación, en el fango del pecado. Pero tú nos amas, Señor, porque has dado tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Nos sacas del lodo de la desesperación, pones nuestros pies sobre la roca. Limpia nuestra vestidura, cambia nuestro corazón y nuestra mente. Y en nuestros labios ahora hay, en vez de tristeza, hay cántico de alabanza a ti. Por eso venimos delante de ti, para darte las gracias por tu misericordia, Señor. Y pedimos hoy, Padre bendito, que lo que digamos y lo que nosotros, Señor, estemos hablando aquí, sea única y exclusivamente para engrandecer tu nombre. Pedimos que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un laberinto. Sí. El más grande de España está en Cantabria. En un lugar que se llama Villa Presente. Las paredes del laberinto tienen 2 metros y medio de altura. Y el laberinto es uno de los más grandes de Europa porque tiene 5 kilómetros. Y muchas veces los laberintos se parecen a nuestra vida. Cuando entramos a un laberinto, no sabemos qué nos espera el paso siguiente. Un laberinto le lleva a usted por un camino que algunas veces usted tiene que desandar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos ido de un lado a otro en un recorrer cristiano? Y vamos por una parte y cuando vemos ese no es el camino que nosotros pensábamos, sino que tenemos que desandar nuestros pasos e ir a otro lado. Hay algunos que la vida es un verdadero laberinto. Hay otros que por épocas de su vida creen que están en medio de un laberinto. Y hoy, si el Señor lo permite, entiendo que ese no es la hora correcta, pero si el Señor lo permite, vamos a hablar del laberinto de 2 grandes hombres de la Escritura. El primero que vamos a traer a colación es este que hemos leído, Pedro. Pedro, el apóstol que todos conocemos como el apóstol líder. Este Pedro, había acontecido algo en la vida de él que es el laberinto de Pedro. Así como hay una novela muy famosa que se llama El General en su laberinto, yo quiero que veamos hoy el laberinto de Pedro y después iremos a ver otro laberinto, que es el laberinto en el cual estaba Moisés. 2 hombres espectaculares de la Escritura, del cual, si Dios lo permite, sacaremos algunas conclusiones que van a ser útiles a nuestra vida. Voy a contar un poco la historia de Pedro. ¿Saben todos ustedes que Pedro está con el Señor Jesús en un diálogo? Y en ese diálogo Pedro se compromete con el Señor Jesús a algunas cosas. Una de las cosas que se compromete es que él va a ir con el Señor Jesús a la cárcel. Señor, yo voy a ir contigo a la cárcel. Otra cosa que se compromete Pedro es que si tiene que morir con el Señor Jesús, va a morir. Pero ahí no se queda la historia.
Si usted lee en Marcos capítulo 14, si usted lee en Mateo capítulo 26, si usted lee en Lucas capítulo 22 y hace una comparación de los evangelios, verá que dice, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. El Señor Jesús, como todos sabemos, se dirige a él y le dice, Simón, el diablo ha pedido zarandearos como a ti. Pero yo he orado a Dios para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, porque el Señor sabía que Pedro iba a escandalizarse, que Pedro le iba a negar, que Pedro iba a ir en la dirección contraria a la cual tenía que ir, pero una vez vuelto, confortes a tus hermanos. Pedro se enfrenta a que no pudo cumplir ninguna de sus promesas, inclusive la promesa que le había hecho o el mandato que había recibido del Señor de confortar a sus hermanos. Veamos la historia de Pedro aquí. Dice el versículo 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Pedro estaba tan confundido porque había visto al Señor Jesús resucitado, pero quedaba en él algo que sabía que tenía que hacer. No había confortado a sus hermanos. Porque si usted mira, esto es casi, o muy cercano a la hora en la cual el Señor había resucitado. Y el tema es que cuando usted y yo estamos en un laberinto espiritual, donde hemos hecho muchas promesas a Dios y no las cumplimos, se puede instalar en nosotros la incertidumbre. Lo que hay en los laberintos es la incertidumbre, el miedo de no saber cómo salir. ¿Alguno de ustedes le ha tocado alguna vez de pequeño entrar a un laberinto de esos de los parques de diversiones y perderse y no saber cómo salir? Y empezar a sentir a cada paso un sentimiento inclusive de ahogo, porque no saben de cuál lado está la salida. Vas y te encuentras que la puerta que has abierto no es la puerta correcta. Y cuando vuelves a buscar, para volver a regresar al punto donde estás, te consigues que tienes que dar un rodeo y has vuelto a pasar otra vez por el mismo lado. Pues eso era lo que estaba instalado en la vida de este hombre, de Pedro el impetuoso, de Pedro que había dicho al Señor, llévame a caminar contigo, había empezado a hundirse, de Pedro que había sido la voz que le había reclamado al Señor cuando había la tormenta, recuerdan ustedes, Señor, que perecemos. Pedro, el impetuoso, se ve en un momento de su vida en que el Señor resucita y desaparece de la vida de él. Y sabía que tenía el peso de confortar a sus hermanos, era el líder de ese grupo. Miren lo que hace Pedro, vaya conmigo. Versículo 3. Simón Pedro le dijo, vamos a pescar. Voy a pescar. Cuando usted está en un laberinto, cuando las cosas que usted hace en su vida cristiana parece que no tienen sentido, cuando usted cree que se le viene el mundo encima, usted, al igual que Pedro, busca la zona de comodidad. Pedro regresa a lo que sabía hacer. Yo cada vez que tengo que predicar de alguna cosa, si me pillan, así que yo no puedo armar el sermón, yo voy a mi zona de comodidad. 3 o 4 sermoncitos allí medianamente establecidos, que ya más o menos me lo sé. Porque yo tengo que, como ustedes, disminuir la incertidumbre. Y Pedro, que era el líder de ese grupo de hermanos que había fallado estrepitosamente, estaba en un verdadero laberinto. Y como estaba en un laberinto, como puede estar usted y yo, en la situación de que no sabemos por dónde tenemos que ir, buscamos nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. ¿Y qué era lo que había hecho Pedro toda la vida? Cuando usted y yo estamos en las presiones, sin que se dé cuenta, usted abandona lo que es el reto diario de la vida cristiana y va tornando poco a poco a donde usted está cómodo. Se va rodeando probablemente de una coraza de incomunicación. Se va rodeando probablemente de actividades que usted hacía antes, que no eran pecaminosas, pero que le daban a usted un sentimiento de equilibrio y estabilidad, y este es el caso de Pedro. Pero como Pedro era el líder, el resto de los discípulos, ¿qué dice? Vaya conmigo.
Hoy vamos a predicar todos juntos. Vamos nosotros también. Si usted es líder, si usted ha sido llamado o llamada a liderar en una congregación, sepa que cada acción que usted hace tiene consecuencias en los demás. Pedro dijo, me voy a pescar, no sé ni por dónde me da el viento, estoy confundido, ha aparecido el Señor, después ha desaparecido y me voy. Y Pedro estaba en desobediencia. Le seguían los otros hermanos en desobediencia. En desobediencia, pastor. Sí, vayan, volteen la página y vayan conmigo a Hechos. ¿Quién puede leer Hechos capítulo 1 del 4 al 5? En mi primer escrito, Teófilo. Del 4 al 5. Ajá. Capítulo 1 del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Definitivamente, Pedro estaba en desobediencia. No se muevan de Jerusalén. Estaban todos juntos, era una piña, ¿saben lo que es una piña? Estaban todos juntos, pero Pedro, que era el líder, que tenía que cargar el peso de confortar a sus hermanos, no resistió el zarandeo del enemigo. Había quedado algo en la vida de Pedro. Pedro estaba confundido, estaba en incertidumbre, no sabía lo que iba a pasar. Había negado al Señor, había escapado. Si vemos la historia que se cuenta casi siempre antes de Semana Santa, veremos que Pedro estaba muy, muy asustado, muy, muy confundido. Y muchas veces los líderes de las iglesias o aquellas personas que van a ser líderes entran en un estado en el cual el enemigo le ataca. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una lista suya. Desde que usted está pequeño, desde que usted nace, el enemigo va viendo cuál es el lugar por el cual usted va a despuntar. Él tiene una historia médica suya. Si él ve que usted es bueno en la música desde pequeño y que usted está en una familia donde va a recibir influencia cristiana, él no puede ver el futuro. Pero como el enemigo tiene informantes, él puede prever si este niño va a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Esperamos que... Al Real Madrid. Ya me he ido del Barcelona. Ya no, como va de mal, me he ido. Pues eso pasa en la vida. Entonces viene el diablo y nos zarandea a aquellos que estamos allí. Y entonces nos hace perder el gozo, nos hace perder la tranquilidad. Y empezamos a venir a las iglesias como si viniésemos a un espectáculo. Como si usted fuese a ver una función de circo, una función de cine. Se sienta allí. Confundido, confundida, zarandeado en un medio en el cual usted no sabe qué hacer, pero usted viene hasta por costumbre y algunas veces se transforma en un espectador en una silla sin participar. Algunas veces le llaman adelante a participar, pero usted no está viviendo la totalidad de lo que usted tiene que hacer. Y ese es el caso de lo que había pasado con Pedro. Adicionalmente, las debilidades de Pedro, ¿cuál era? El ímpetu. Un hombre de mucho fuego y por allí le pilló el enemigo. Por eso es que dice la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y Pedro arrastra a los demás a la desobediencia. ¿Qué le dijo el Señor? No se muevan. Quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre, la cual... han oído de mí. Y Pedro se va a su zona de confort, se lleva a todo el mundo y allí dejamos a Pedro en la barca intentando por sus propias fuerzas pescar. Sabemos por el resto de la historia que prácticamente no pescó. Pero vamos a ver, antes de terminar con Pedro, tenemos que ahora comparar esa debilidad de Pedro de la cual vino el diablo a aprovecharse. Tenemos que compararla con la de Moisés, porque veremos que la incertidumbre en la vida del cristiano nos causa problemas y hay una sola manera de solucionarla. Vamos por favor conmigo a Éxodo, capítulo 3 de Éxodo. Vamos al capítulo 2 mejor de Éxodo. Pedro había movido 136 kilómetros desde Jerusalén hasta el mar de Tiberias a los discípulos. Todo porque no estaba claro y tenía esta incertidumbre. Había desobedecido abiertamente
al Señor Jesús resucitado. Jesús 3 o 4. Éxodo capítulo. Vamos al 2. Vamos a empezar rápidamente al 2. ¿Tienen? Amén. En el versículo 23 del capítulo 2 empieza a introducir la figura de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Dice así la escritura: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, que iba a bendecir al pueblo hebreo. Y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí entra un señor llamado Moisés. Moisés, el que está en Hebreos capítulo 11. Moisés, el que está en el capítulo de los héroes de la fe. Moisés, el que también estuvo en una incertidumbre, en un laberinto espiritual y mental. Y se lo digo porque cuando lleguemos a esta congregación, en este proceso de independencia, va a venir el diablo, conociendo las debilidades de cada uno de nosotros, a zarandearnos. Y cuando ustedes estén en medio de esa situación de que no entienden las cosas y no saben, tienen que recordar cómo resolvieron esto Pedro y Moisés. Moisés era un hombre en esencia miedoso. El gran laberinto que tenía Moisés era la duda, no la duda de fe. Te voy a explicar esa duda. Si Pedro era un hombre de ímpetu que se movía cuando no tenía que moverse, porque se llevó a los discípulos 136 kilómetros desde Jerusalén a Capernaum, le pidió al Señor caminar por el agua, le gritó al Señor, no te da cosa, que, Señor, que estamos pereciendo por la tormenta. En cambio, Moisés era un hombre muy calmado, muy miedoso. La historia de Moisés es que él escapa de Egipto porque tuvo miedo cuando mató a un egipcio. ¿Se acuerdan de esa parte? Después, ¿dónde va? Sale huyendo de Egipto y se va, como dice el capítulo 3, a cuidar el negocio de su suegro. Y si usted va al versículo 6 del capítulo 3, mire, empieza otra vez la palabra miedo a aparecer. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y empieza esta situación de diálogo entre Moisés y el Señor, en la cual vemos, por ejemplo, que Moisés se quería escabullir, no tomaba decisiones. La debilidad que el enemigo aprovechaba en Moisés era ese carácter dubitativo, ese carácter taciturno, ese carácter en el cual él no estaba haciendo ni tomando las cosas que tenía que hacer. Si usted lee conmigo, verá que cuando leemos el capítulo 3, el versículo 13, no quería ir a hacer lo que Dios le dice. En el versículo 13, si va usted al capítulo 4, el versículo 1, vuelve a poner pegas para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Cuando recoge coge el bastón y lo tira y se vuelve una culebra, ¿qué dice el versículo 3 del capítulo 4? Moisés huía de la culebra. ¿Lo está leyendo conmigo? Es decir, el laberinto, la debilidad grande de Moisés era su incapacidad de decidir y de decidir de manera correcta. Si usted sigue leyendo conmigo, allí mismo, en el capítulo 4, versículo 10, se está quejando de que no tiene capacidades. Pone todas las pegas para hacerlo. El versículo 13 trata de convencer al Señor de que envíe otro, de capítulo 4. Y así seguimos hasta el capítulo 6, donde vuelve a tratar de convencer al Señor de no hacer la labor que él tenía que hacer. Y usted sigue andando por los capítulos y pasa por las 10 plagas y llega conmigo hasta el capítulo 14. Tenemos un Pedro impetuoso, un Pedro que no se frena ante nada, un Pedro que arrastra a la gente,
Un Pedro que desobedece abiertamente a Dios. Un Pedro que estaba confundido porque no entendía qué había pasado con el Señor que había resucitado. Le dijo que no se moviera y desaparece el Señor. Y observemos el laberinto de Moisés. Cómo Dios utiliza las cosas contrarias en nuestra vida. Y por eso usted tiene que orar todos los días y leer la Escritura para que los ojos espirituales, por medio de su oración, sean abiertos en usted y usted pueda entender qué es lo que se está moviendo por detrás en su vida. Miren la historia esta de Moisés. ¿Lo tienen? Sí. Capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. El Señor, cuando sacó al pueblo, en vez de llevarlo por el camino que se llama el camino del mar, que era el camino de la parte de arriba, que era el camino de los filisteos, le hizo dar una vuelta por la parte de abajo. Muchas veces nuestros laberintos son muy largos. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos lleva por un camino. Si el camino más corto para ir, por ejemplo, a Tudela es por aquí, por la Nacional 121, algunas veces no entendemos por qué Dios nos lleva por Bilbao. Y cuando Dios nos lleva por Bilbao, es porque está trabajando en medio de las adversidades a nuestro favor. Sigan leyendo conmigo y vamos a desentrañar el laberinto. Ya tenemos medianamente abierto el laberinto de Pedro, pero vamos a desentrañar el laberinto de Moisés. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Efectivamente, el Faraón se dio cuenta de una manera voluntaria, él y sus servidores se dieron cuenta que habían dejado escapar 600.000 hombres de mano de obra. Y miren lo que acontece en el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón, es decir, su pensamiento, su mente, sus decisiones, y lo de sus siervos, se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Dios utiliza inclusive hasta nuestros enemigos para sacarnos definitivamente de nuestro laberinto mental. Lo primero que hace es que Dios le permite, en la libre expresión de la decisión de Faraón, que vuelva en sí, voy a llamarlo de esta manera, después de haber pasado por todas las plagas, vuelva en sí y decida ir detrás de los hijos de Israel. Pero lo que segundo hace el Señor, que más abajo, es endurecer el corazón. Este endurecimiento del corazón significa que hizo que apresuradamente el faraón saliera en contra de los hijos de Israel. Primero, versículo 5, se dio cuenta de lo que había pasado, pero en el versículo 8 endureció el corazón. Muchas veces usted dice: ¿por qué tanta oposición? ¿Por qué estos hermanos o estas hermanas o estos amigos o estos familiares que comíamos el día de ayer, ahora de repente, casi inesperadamente, han cambiado y se han puesto de una manera u otra? Porque Dios está trabajando. Dios primero le permitió al faraón que abriera los ojos de lo que había acontecido y después endureció su corazón para que el faraón fuera a toda velocidad detrás del pueblo de Israel, porque quería sacar a Moisés del laberinto. Necesitaba la plenitud de Moisés en sus facultades completas. Sigan leyendo conmigo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué fue lo que hizo el faraón? El faraón reunió 600 carros de combate, lo mejor del mejor ejército que había allí en Egipto, y empezó a perseguir a los hebreos. Yo soy Benito. Cuando Faraón se hubo acercado, versículo 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y empezaron a hacer lo que hacemos mucho cuando estamos en adversidad.
Vean conmigo el versículo 11. Y usted se dará cuenta que estamos predicando hoy en conjunto a la iglesia. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Si usted lee la historia, ellos adoraron al Señor. Cuando fue Moisés y les dijo que les iba a sacar, ellos reconocieron que Dios había escuchado su clamor y adoraron al Señor. Eso está en el capítulo 2 de Éxodo, no iré sobre eso otra vez. Y ahora pasa lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando empieza el diablo a zarandearnos y Dios está moviendo los hilos por detrás, empezamos a quejarnos contra Dios, quejarnos contra las circunstancias y entramos en una situación de incertidumbre. Siga leyendo conmigo. Versículo 11. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Como si Moisés hubiera apretado a 3 millones de personas. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Salieron despojando a los egipcios de alimento, de vestidos, salieron despojando a los egipcios de armas, porque el ejército iba, los hombres iban armados. Usted ve, antes de que los llevara por el camino del mar, el camino del norte, ya iba en formación de guerra, iban armados. Y con esa lucha, con esas armas, se enfrentan luego, en el capítulo 17, al ejército de los amalecitas. Y Moisés, que también estaba muerto de miedo, porque era parte del pensamiento de Moisés, tener miedo, se viste con su traje de pastor, con su traje de líder religioso, con su traje de predicador, y hace lo que muchas veces nosotros decimos: usted está zarandeado por el diablo a tope. Y viene un hermano y le pregunta: hermano, ¿cómo está? ¿Usted qué hace? Bien. ¿Qué es eso? Porque cuidado, y usted revela que usted no está en victoria. Se le viene todo el mundo encima, ¿o no? Usted tiene que decir: hermano, ¿cómo está el dinero? En victoria. Moisés y Pedro no se diferencian de nosotros. Y nosotros no nos diferenciamos de ellos. Vamos a ver lo que hay aquí. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. No temáis. ¿Quién era el primer cobarde? ¿Quién era el que había salido cuando salió la culebrita? ¿Quién era el que salió corriendo cuando entendió que lo podían pillar siendo él hijo de la hija del faraón? ¿Quién escapó para la otra parte? ¿Quién le puso todas las pegas a Dios, todos los argumentos a Dios para no cumplir lo que tenía que cumplir? Estaba jugando un papel. Estaba contando una historia que no era la verdad. O por lo menos no reflejaba lo que estaba pasando allí. Y miren lo que les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Algunos pueden pensar que esto es una declaración de fe. Pero en realidad Moisés estaba muerto de miedo. Él conocía el poderío de esos 600 carros egipcios. Y el versículo 14 y el versículo 15, quiero que lo leamos con mucha atención, porque ahí falta. Recuerden que esto lo escribió Moisés. Eso lo escribió Moisés. Falta aquí la clave. Y después saltaremos a Pedro de cómo tiene usted que quitar la incertidumbre y el laberinto de su vida. Observen lo que hay. Versículo 14: Jehová peleará por vosotros, estamos en victoria y vosotros estaréis tranquilos. Y mira lo que pasa en el versículo 15. Pareciera que hay entre el 14 y el 15 falta algo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Márchate. Claro, Moisés estaba diciendo: ustedes, muchachos, vamos todos a la guerra, no se preocupen. Pero adentro había un diálogo con Dios. Yo estoy predicando aquí y adentro de mí hay un diálogo con Dios. Señor, ¿haré lo correcto? ¿Estaré diciendo lo correcto? Veo que, Señor,
veo que las caras están atentas, voy por buen camino, ese es el diálogo, y ese era el diálogo que estaba dentro de Moisés. Señor, sálvame, ¿cómo me salgo de este problema? Mira los carros del faraón, mira la determinación que viene para volvernos otra vez a Egipto, mira que el pueblo no va a resistir ni una sola vez, ni una sola vez. Ver a los carros formados en combate, porque el faraón no solamente tomó los 600 carros, tomó más carros y todo el pueblo de ellos. Aquellos tenían mentalidad de esclavo, vestían como esclavos, sus zapatos eran zapatos de esclavos, no estaban acostumbrados a la guerra, no estaban acostumbrados a la libertad, era también un pueblo miedoso. Y el Señor les dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿Sabes lo que tienes que hacer, Moisés? Actuar. Lea. Di a los hijos de Israel que marchen. La obediencia, mi hermano, mi hermana, a la palabra de Dios, le sacará a usted del laberinto. Moisés sale del laberinto. Sale de la impostura que tenía, del miedo paralizante que tenía él y que estaba contagiado en el pueblo, cuando Moisés obedece. Moisés, entre versículo 14 y el 15, allí yo hubiese acomodado, la Biblia está escrita, no se puede modificar, eso es, pero si yo fuese a Moisés, posiblemente también hubiera gritado, hubiera quitado que estaba absolutamente muerto de miedo. La obediencia a las cosas de Dios le lleva a usted a salir del laberinto. Pero veamos cómo pasa ahora con Pedro. Ya hemos resuelto el laberinto de Moisés. Ahora resolvamos el laberinto de Pedro. Vamos de nuevo a Juan. Pedro, el que se pensaba que era... Juan capítulo 21. Pedro, que se pensaba que era... el más capaz, hablaba por los demás, el impetuoso, mientras el otro era de miedo, no tomaba decisiones, no hacía otra cosa, y estaba en un diálogo con Dios allí, no se movía, Pedro había que frenarlo. Esto es lo que llaman la autosuficiencia algunas veces, ¿no? Que conlleva, probablemente, el orgullo espiritual. Vamos al capítulo 21, versículo. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y arrastró a todos ellos 136 kilómetros. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Estaban haciéndolo en las fuerzas y en la propia confianza de ellos. Pero mire cómo va Dios utilizando todas estas cosas, porque en el Antiguo Testamento utilizó al faraón para sacar a Moisés de su laberinto espiritual. Dios, de aquí en adelante Moisés es diferente. De aquí en adelante, si usted estudia eso, Moisés es diferente. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tú qué crees? Que el Señor iba a saber que no había pescado nada. Ni un neumático de esos que cuando usted va a pescar, ¡ay, qué pescado es! Y lo que saca una lata o un neumático. Él sabía, el Señor, perfectamente bien, que no había pescado nada. Lo estaba preparando el terreno. Y les dijo, y aquí viene la obediencia: echad a la derecha la barca y la hallaréis. ¿Saben lo que sacaron? 153 peces gordos. Tan grandes que se rompían la red. Pero adicionalmente a esto, hay algo que hace a Pedro en el versículo 9, que ya Pedro flipa. Cuando llega allí, a donde está el Señor, ve que hay un pez encima de las brasas. No es el ímpetu de Pedro, no es su capacidad de saber pescar en su área de comodidad. Es la provisión de Dios. El Señor saca a Pedro de su laberinto mental, mostrándole que Pedro ya no se pertenece a él. Ustedes ya no son propiedad suya.
Usted y yo somos propiedad de Dios. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios. Y cuando Pedro obedece y echa la red a la derecha, salen 153 peces. Un laberinto en la vida espiritual es muy complicado. Porque usted no sabe por dónde va a ir. Y usted empieza a creer que usted dirige su vida. Y cuando usted empieza a creer que usted dirige su vida, y usted empieza a meterse en el laberinto, usted probablemente pueda pasar toda su vida yendo y viniendo. Necesita obedecer las señales que Dios le da. Y yo le pregunto hoy, antes de que vayamos a la Santa Cena, ¿cuál es su laberinto? ¿Puede ser la autosuficiencia como Pedro? ¿Puede ser el miedo a no comprometerse ni a hacer nada para las cosas de Dios como era el de Moisés? ¿Puede ser que usted esté metido o metida en un laberinto por que hay un pecado en su vida? ¿O porque usted, cuando decidió seguir al Señor, como dijo Pedro, no importa, yo iré contigo hasta la muerte, se ha dado cuenta de que aquello era mucho más de lo que usted había imaginado? ¿O como pasaba con Moisés, que escapaba de todos los compromisos posibles? Yo le animo a mi hermana, a mi hermano que está aquí hoy, usted forma parte del germen de una congregación que debe crecer, que debe alcanzar al perdido allá afuera, que debe llevar un mensaje evangelístico basado en la Escritura. Pero para que ese mensaje evangelístico basado en la Escritura pueda funcionar, para que esta iglesia pueda crecer, cada uno de nosotros tiene que reconocer su propio laberinto y salir de él. Posiblemente usted sale de él tomando una decisión. Probablemente usted sale de él si usted escucha atentamente la voz de Dios y empieza a caminar por el camino que Dios le manda a usted. Si usted va alineado, usted no puede coger el camino de Zaragoza. Y muchas veces nosotros buscamos lugares por donde escaparnos y vamos a nuestra zona de comodidad y terminamos perdiéndonos la bendición de la obediencia. Amén. Bueno, bien, mi hermano. Gracias.